¿Acaso tú te consideras una persona sabia o una persona necia? Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, pero los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este versículo nos da un fuerte contraste entre la vida sabia y la vida necia. Es por eso que una persona sabia reconoce y obedece a Dios, y un necio desprecia la instrucción y no se le puede decir nada. No se le puede decir qué hacer, ellos siempre tienen la razón y a veces son sus propios dioses. En cambio, la persona sabia es sabia porque ha comenzado desde el fundamento, el principio fundamental que encontramos en la palabra de Dios, que es reconocer quién es Dios. Y el necio, pues, no tiene fundamento sobre el cual edificar su sabiduría. En Romanos 1 dice: pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de obscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios. Esta es una descripción de personas que tratan de obtener sabiduría mientras ignoran a Dios. Y eso no puede ser. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Dios es la fuente de la sabiduría. No podemos poseer sabiduría si acomodamos a Dios a nuestra propia conveniencia. Demasiadas personas quieren poner a Dios en un Dios que no es nadie, ¿no? O que está equivocado, o que ya pasó de moda. Y pues definen a Dios en un Dios que los hace sentir cómodos, como si fuera un amigo permisivo, que existe simplemente para bendecirlos, ¿no? Y darles lo que ellos quieran, cumplir caprichos solamente. Y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque así no veremos a Dios de la manera que merece ser visto. Dios, claro que es un Dios bueno, ¿no? Y Él siempre quiere bendecirnos y darnos lo mejor, pero recuerda que Él nos da siempre y cuando al final sea para nuestro bien y también que se cumpla su voluntad. Por eso Dios nos advierte lo que debemos y lo que no debemos de hacer y las consecuencias de la desobediencia. El pecado es necedad y la obediencia y la justicia son sabiduría. Cuando vivimos rectamente, estamos en el camino de la sabiduría. Todos en nuestra vida se benefician, porque el Señor Todopoderoso es mucho más de todo lo que podemos imaginar. Y ese es el temor de Dios. Cuando lo vemos en su majestad, en su gran poder, Él muestra su poder cuando describe su soberanía absoluta en la palabra de Dios. Así es que, como líderes, debemos de caminar en ese principio fundamental. Es el principio de la sabiduría, el temor al Señor. Entonces, seamos siempre sabios.